Creo que es mucha emoción, mucha motivación el estar de este lado. Obviamente mucha responsabilidad y mucha ilusión de poder hacer grandes cosas. Justo estoy con mi familia de vacaciones. Me tocó estar en los Estados Unidos con ellos. Simplemente yo tenía más o menos noción de lo que se estaba hablando y todo esto. Entonces, cuando se hace, ya ahora sí que es un hecho. Obviamente, estando con mis papás, estando con mis hermanos, se enteran y todo esto. Más allá de la emoción que llega a tener, el hecho de cómo lo tomaron ellos, que fue pues una alegría enorme por lo que desde chiquito siempre estuvimos trabajando, siempre estuvimos esforzándonos y estar creciendo de esta forma, creo que lo tomé con mucha alegría y mucho agradecimiento. Creo que algo que a mí me ha funcionado mucho es siempre mantener los pies en la tierra, y en base a esto me suelo enfocar en mí, sin importar, creo que, como tú dices, todo lo que hay externo, todo lo que se pueda hablar o decir. Algo que me funciona es mantener sereno, mantener enfocado, y creo que me ayudó mucho el hecho de cómo los compañeros me recibieron, el cuerpo técnico, que es un grupo muy sano y en el que te puedes incluir fácilmente. Entonces, sobre todo, a uno le ayuda bastante llegar así a un equipo que te abra las puertas y creo que te hace crecer todavía mucho más. La verdad, increíble. O sea, desde el primer día, desde que llego, desde que ahora sí que todo, como tú dices, las instalaciones, todo esto es de primer nivel y es algo a que nosotros realmente te dan todo para crecer. Yo simplemente día con día les agradezco por literal, desde la mañana están ahí pendientes de qué ocupas, de qué necesitas, terminar los entrenamientos también están ahí muy pendientes los fisios, los nutriólogos y te digo, nos facilitan mucho las cosas para enfocarnos simplemente en la cancha nosotros. Yo creo siempre manteniéndome en crecimiento, en total crecimiento en todos los detalles que yo pueda mejorar. Te digo, siempre hay videos, hay cosas extras que uno está viendo para mantenerse al día a día, en total crecimiento. Es algo que a mí me gusta sobre todo y creo que es todavía mucho más importante el hacerlo en este lado, que es un gran club. Agradecerles, como te dije, por todo el apoyo que nos están dando. Siempre hay los mensajes y las buenas vibras. Y enfocarme, decirles que estoy enfocado en lo mío, estoy enfocado al 100% con el grupo, en llevar a cabo mi trabajo, en aportarles obviamente lo que está en mis manos para poder hacer grandes cosas con el club y que ellos se sientan felices, sobre todo, más allá de eso, mantener contentos a la familia, que estén contentos ellos, que ahora sí, como tú le dijiste, siempre están detrás de nosotros, siempre están ahí exigiendo y apoyando, y obviamente uno se prepara para eso. Y justo me lo dijeron cuando iba llegando, de que no, el equipo tiene afición en todos lados. Yo me acuerdo muy bien que justo cuando los enfrentaba, era totalmente distinto el hecho de que siempre estaban, no sé, llenabas, ibas de local y mitad del estadio casi, o hasta mayor de con ellos. Y ahora el poder vivirlo de este lado, creo que hasta te motiva más el hecho de tener un estadio lleno siempre, el hecho de, como tú dices, ir a otras partes y que siempre estén ahí la gente, o el recibimiento en aeropuerto, este tipo de cosas, es algo que pues se siente y a nosotros nos llena muchísimo. Yo la verdad solamente lo conocía literal en los partidos y lo veía un tipo serio, algo así. Y justo cuando llego, o sea, el recibimiento fue increíble junto con su cuerpo técnico, que te recibe, te abraza, y de inmediato te mete al grupo. Entonces es increíble, pues, como te digo, que tanto él como todos los compañeros me hayan recibido así, y sobre todo eso me ayudó mucho a integrarme al grupo más rápido. Te digo porque desde que llegué todos, la verdad es que siempre tiran para adelante, se siente un grupo muy, muy armonioso, la verdad muy unido, y no por nada les ha ido tan bien, no por nada han estado, siempre están en lo más alto. Entonces creo que eso es de lo más importante, siempre mantener un grupo de esta clase que todos se viven bien además, y con lo cual funciona más dentro del campo. Sí, obviamente, sí, desde que llegué y se nota el grupo que está convencido en eso, y de inmediato me lo inyectaron a mí también. Como te dije, yo siempre seguir creciendo, seguir mejorando todo lo que yo pueda mejorar, siempre ajustando todos los detalles fuera de la cancha también, manteniéndome, creo que profesionalmente, hablando también fuera de, para que dentro de la cancha lo pueda demostrar y tener todas estas alegrías. Somos América.